Estamos en la recta final de una conversación muy interesante con Luis Enrique Thor. Hay cosas, Luis Enrique, que merecen más de una explicación, ¿no? Un episodio, una situación, o lo que Stefan Zweig llamaba un momento estelar de la humanidad. Por ejemplo, esto último, ¿no? La captura del Inca en Cajamarca. José Antonio del Busto, y aquí mismo, hace años, me contaba que hasta la década de 1960, él no se explicaba muy bien esa captura. Pero cuando por entonces ocurrió la tragedia del Estadio Nacional, en la que murieron 300 y pico de personas, entonces José Antonio dijo, ¡ajá! Esta es la explicación. Se vivió en Cajamarca un ataque de pánico colectivo. Ahora sí veo claras las cosas. Yo le dije a mi distinguido interlocutor, ¿hasta qué punto era válido comparar, ¿no?, un acontecimiento en un estadio en el siglo XX con lo ocurrido, pues, siglos atrás, ¿no?, en una plaza, ¿no?, en Cajamarca, ¿no? No, me decía, pero es que las reacciones de miedo y de pánico son iguales en Cajamarca siglos antes o siglos después. Yo le dije, pero eso tampoco. Y bueno, estuvimos ahí discutiendo. No quise yo insistir mucho, primero porque yo no soy especialista en la conquista, y él sí era un notable especialista, tú lo sabes muy bien. Y bueno, y tengo muy buen recuerdo. Él recientemente, claro, yo aquí mismo comenté sus memorias, ¿no? Y comenté una serie de cosas muy interesantes. Bueno, entonces, no me parecían ocurrencias compartibles, ¿no? Comparables, ¿no? Pero tampoco pude yo ofrecer una que fuera mejor que esa, ¿no? Entonces, como tú sí conoces el punto, no es un punto de las revelaciones, pero creo que puedes sentar un poco de cátedra a ti para la teleaudiencia. ¿Cuál es tu explicación, así en términos generales? Muy en términos generales, por cierto, y en la brevedad del tiempo de la televisión, quizás hay dos aspectos que convendría subrayar. Por un lado, el Inca y su autosuficiencia, en el sentido de ser hijo del sol, un teócrata, un señor vinculado a los dioses, que le parecía, pues, insignificante la presencia de estos españoles que estaban en la plaza a la que él entra, ¿no?, encabezando un cortejo que describen detenidamente los cronistas iniciales, como Miguel de Estete, Sancho Laoz, etcétera, en donde inclusive se describen los vestidos, quienes cargaban a Landa, todo muy solemne, es como un ritual, frente a una hueste avezada de conquistadores españoles individualistas, compacta bajo un líder de cierta edad, de 50 y tantos años, que ya era Pizarro, con unos muchachos de 24 o 23, que eran los conquistadores, el promedio de edad, ¿no?, que lo seguían hasta el infierno. Y entonces, la segunda cuestión, junto con la solemnidad del Inca frente a otra cultura individualista como la pizarrista española, estaba un tema muy interesante. Es el encuentro entre Pizarro, muchos años atrás, y Hernán Cortés, en la isla de Santo Domingo, que se llamaba La Española, que se conocían Pizarro y Cortés, viniendo él de la conquista de México, Cortés. Y ya se iba al Perú Pizarro, y le dice Cortés, la clave es captura al cacique, se derrumba todo. Entonces, en efecto, lo que hizo Pizarro fue ese segundo aspecto. Ordenó a sus hombres no matar a la Inca. Él lo defendió cuando iban a darle un espadazo ya por capturarlo a Atahualpa en el Anda, de los españoles. Se hirió la mano Pizarro aguantando el espadazo de un español, para que no lo mate al Inca, es lo que quería, hacerlo prisionero. Le dijo, captura al Inca, le dijo Cortés, que ya venía de lo de Moctezuma. Y entonces, los eran claros para él, era gente, Cortés era más culto, por cierto, más informado. Pero eso no quiere decir que Pizarro sea un hombre muy audaz, muy perspicaz, muy experimentado, y entendió perfectamente. O sea, él entendía que esa estructura imperial, teocrática, cuyo ápice y piedra angular era el Inca, se derrumbaba con su captura. Cosa que también trataba de hacer Atahualpa contra Huáscar, cuando manda asesinarlo, ¿no? Pero ¿cómo explicas tú el hecho, digamos,
que se tuvo que tener en cuenta de la desproporción numérica, ¿no? Ahí hay un aspecto, digamos, relacionado con la cantidad de personas en un lado y con la muy poca cantidad en el otro lado, ¿no? Entonces, aun cuando, según dicen los cronistas, fueron sin armas los otros porque fueron con una soga, pues como decir, a estos no los amarramos, nomás son cuatro gatos, algo así. Lo que he querido decir quizás, José Antonio, mi maestro en la Católica en una época del Busto, es el ruido de los cañonazos, ¿no? Como las bombas o granadas, no sé qué tiraron en el estadio, sabes que se espantó la gente. No, el humo. Era de humo. Lacrimón, bueno, ¿no? Pero sí. Estallaban. Sí. Entonces, retrocedamos 5 siglos atrás, que ellos no escucharon nunca eso. Eran unas culebrinas pequeñas que se llevaban cargadas, claro. ¿Sabes? No eran cañones grandes. Pero Luis Enrique, hay un dato también que no sé cuán conexionable, una conexión inmediata, pero puede ser un antecedente interesante, ¿no? Cuando Hernando de Soto va a Pultumarca, ¿no? Para decirle al Inca, pues, que ya qué cosa, sí. Ya, que se apure. Y quiso asustarlo. Y entonces le mete el caballo. Ah, sí. No pestañó el Inca. No. Y la gente que estaba ahí sí se asustaron, ¿no es cierto? Pero el Inca dio una demostración de que no impasible. Lo iban, ¿no? Entonces tenían el ejemplo. Ahí los súbditos decían, bueno, si el hombre te, pues no, entonces, ¿por qué tenemos nosotros que temer? ¿No? Entonces yo digo, ¿y no pudo haber algo de esto? Pues cuando ha habido pues una dispersión así ante un... A mí me decía aquí José Antonio de que tampoco sonaban tanto, ¿no? Y que tampoco eran los caballos, porque el Inca no tuvo miedo del caballo. Pues se han dado todas estas variables como posibles elementos que ayudaron a... Ah, pero hay acontecimientos en la historia que tú recordarás que son extraordinariamente desproporcionados. Por ejemplo, la defensa de las Termópilas. 300 griegos contra miles de persas. Ese es un caso también, sí. ¿No? ¿Cómo es posible que 300 griegos, espartanos, ¿no?, hayan contenido para la salvación de Grecia a miles de miles e interminables miles de persas? Entonces también hay cosas de ese carácter, ¿no? Hay explicaciones curiosas de todo tipo. Pero dime, ¿tú crees, pongo sobre el tapete la misma pregunta que le hacía yo a José Antonio Augusto, ¿no? Que es lícito al historiador comparar una ocurrencia en un estadio, esa es la explicación, claro, de él, interesante lo, ¿no?, que dice, con algo que sucedió hace 4 siglos antes. Yo también lo dudo por otra razón, mi querido Marco Aurelio, porque una cosa es unos espectadores que van con sus hijos, con otras personas al estadio pacíficamente, a nada especial, salvo algún partido, y de pronto ocurre lo contrario, la violencia, y viene y se expande. Es muy diferente a un ejército. Este era un ejército imperial incaico, que también no veo por qué la explicación del estadio. O sea que cuando entra, los hombres de Atahualpa eran guerreros, con masas, ¿no?, eran adiestrados en la guerra. O sea, van a algo tenso, de alguna manera difícil. ¿Tú sabes que yo le dije algo parecido a José Antonio? Y aquí me dijo, oiga, está bien decirlo, pero si en este momento entra un león y supongamos que usted es del comando de la élite y todo, ¿usted no va a sentir miedo? Si tiene miedo. Entonces claro, no me venga pues usted de que... No, sí. Se siente miedo. Claro. Se supone que esa gente, digamos, si estaban los grandes generales, era gente selecta, no era pues cualquiera que estaba pues, en el ejército, ¿no? Ahora lo que pasa también, hay una cuestión que es difícil de determinar claramente en la historia, y es el hecho de que Pizarro demora 6 meses desde Piura hasta Cajamarca, y se entra en alianza con muchos caciques del norte, que eran anti-antahualpistas. Ah. Y por lo tanto, la presencia de indígenas detrás de los de Pizarro, afuera de la ciudad de Cajamarca, muy probable de pueblos ya aliados indígenas contra los cusqueños y contra Atahualpa, no está dicho claramente en las crónicas. Ajá. Porque en la crónica además no mencionan personas muchas veces con nombre propio, solamente hablan Pizarro o Almagro. Pero hay otra cantidad de combatientes que no aparecen en las crónicas escritas con sus nombres. Claro. Entonces, las crónicas son muy anónimas. Mm. Y nunca se refieren a los negros de guerra, que eran muchos, que trajeron de Nicaragua, claro. ni a los indígenas que he mencionado. O sea, hay unas oscuridades grandísimas en la historia que precisamente me llevaron muchas veces a escribir revelaciones. ¿Por qué la historia va a ser aquello que narran los cronistas? ¿Y lo que no narraron? Me pregunto. A propósito de eso. También la someto a tu consideración, también me parece un punto interesante. Cuando yo alguna vez escribí por ahí un artículo sobre la prostitución entre los incas, ¿no?
dije, como dice Garcilaso, pues que existieron prostitutas, sí. Las Pampa Herunas. Bueno, mucho tiempo después, mi distinguido amigo, que en paz descanse, Juan José Vega, publicó un ensayo demostrando que esa era una lectura desacertada de Garcilaso, uh-huh. y que lo que a él le parecieron prostitutas no eran tales, y da una serie de razones. Ah, yeah. No, bueno, entonces yo digo, vean, ya se comentó lo suficiente respecto a Garcilaso, ¿no? De que él nos ha dado una versión, ¿no? Y que pues hay deformaciones, alteraciones y también silencios, ¿no? Bueno, eso está bien claro ya. Bueno, pero en este caso, pero en este caso, ¿por qué? Pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Yo más bien de repente digo, la óptica de Juan José era una óptica muy occidental, decir, no, oye, tener prostitutas o no tenerlas, ese es un problema, ¿no? Porque Garcilaso, como tú recuerdas, dice, para evitar mayores males, dice, ¿no? Esa es una lectura cristiana, ¿no? Pero bueno, pero dice que había. Bueno, como te digo, volviendo al tema este de los silencios de la historia, Revelaciones en gran parte tiene que ver con eso. O sea, la insatisfacción que yo siento de que tú puedas reconstruir historia solo con lo que está escrito. Y lo que no está escrito, claro. Siempre me lo pregunté. Y entonces, ¿está en dónde? En las tallas de los monumentos. Eso es otro lenguaje diferente a la escritura. Así es. En las pinturas, en los mitos, en la literatura oral. Todo eso he tratado de leerlo con calma y se ha fijado literariamente en estos 33 relatos que son de unos 30 y tantos años de 3 libros editados anteriormente, más algunos inéditos. Y te contaba de una nueva novela que acaba de aparecer, que se llama Diana, verano del 53, que es totalmente diferente. Diana, verano del 53. Que es una historia de a través de un niño de 13 años, ¿no? De la época de Odría. ¿Ya está en librería? Sí, ya está, ya. O sea, esto es posterior a las revelaciones. Días después salió. Ah, días después. Sí. Y entonces en esa novela hay una visión de la época de Odría, del año 53, en 4 meses, entre enero y abril, pues se llama verano del 53. Claro. Y hay personajes como Carlos de Montemayor, que algunos han leído en él a Ribagüero, como si fuera Ribagüero. Sí. Claro, cada lector tiene su manera de leer las cosas, pero este es un aristócrata que en efecto... Ribagüero muere en el 44. Sí, este muere en el 53, el otro el 44, Ribagüero Real, ¿no? Pues. Y además se llama Carlos de Montemayor, el de aquí, el otro se llama José de la Ribagüero. Este es genealogista, el otro el historiador. Oye, me están indicando que desgraciadamente ya se venció el tiempo, bueno, de modo que ya saben... Te agradezco mucho. No, qué ocurrencia es esta nueva producción de Luis Enrique Tor, Diana, verano del 53. Muchísimas gracias por tu valiosa participación. Muchas gracias. Ustedes será hasta el programa siguiente. Yo soy de la...